Sánchez y sean bienvenidos a esta nueva cita del ciclo formativo del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. En esta ocasión, y dentro ya del tiempo lepífico, contamos con la presencia entre nosotros del reverendo padre Juan Dovado Fernández, conocido seguro por todos, pero de quien vamos a detallar al menos un pequeño resumen de su dilatada trayectoria. Nace en Jabalquinto, municipio de Jaén, en 1970, e ingresa en la Orden de los Carmelitas Descalzos en 1984 en el Seminario Menor de Granada, tomando el hábito 4 años después y realizando la profesión en 1989. Realiza estudios de teología en Granada desde 1989 hasta 1994, obteniendo el premio extraordinario de licenciatura de esta facultad. Ese mismo año comienza los estudios de Historia del Arte, concluyendo en el año 2000, realizando a continuación el doctorado, versando sobre el Carmelo Descalzo en Córdoba. Obtuvo el premio extraordinario de licenciatura en Historia del Arte. Es profesor, ha sido profesor colaborador en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba y ha colaborado también en la sección de Patrimonio de la Diócesis de Córdoba, así como ha sido designado comisario en más de una veintena de exposiciones, destacando la exposición Edades del Hombre, en el año 2015, en relación a Santa Teresa de Jesús. Ha ejercido distintas labores dentro de la Orden Carmelita en ciudades como Córdoba y Sevilla, especialmente en asesoramiento sobre asuntos de patrimonio artístico. Entre las numerosas publicaciones en las que ha participado, destacamos dos relacionadas con nuestra ciudad. La primera de ellas, en 1999, titulada El Carmen de San Fernando, estudio histórico-artístico, elaborada junto a Juan Aranda Doncel, y que supone una de las obras más importantes en este apartado de San Fernando. Igualmente, en el 2005, en el primer Congreso Nacional sobre la Vocación de la Salud en Aguilar de la Frontera, diserta sobre la vocación de la salud en el Carmelo Descalzo, el crucificado del Carmen de San Fernando, poniendo en valor una de las obras artísticas más importantes con las que contamos los isleños y que celosamente cuidan y guardan los carmelitas en el templo junto a nuestra patrona. Podría seguir hablándoles de tantos y tantos aspectos de la vida y obra de Fray Juan, pero, como siempre, lo mejor viene por su palabra, así que deleítense de una nueva clase magistral de Historia y Arte. Tiene la palabra Fray Juan Dovado Fernández para disertar sobre un referente histórico, el esplendor de las Hermandades de Gloria. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo le decía al presentador que no hace falta que me presente, que nos conocemos sobradamente ya en la isla. Yo creo que casi ya con esta me van a echar definitivamente para que ya pueda venir otra persona y aprenda muchísimo más, ¿no? Como pueden ver, el título de la ponencia es Un riesgo. Hablar de las glorias, eso es algo descabellado. Tan descabellado como que las glorias son tan abundantes, variadas, dispersas, con una personalidad muy rica que tienen todas, y es verdaderamente complejo, ¿no? He intentado darle forma, a ver qué tal queda. Y no están todas, es imposible. Eso no tiene nombre, ¿no? Porque son tantas vocaciones de la Virgen. La he dividido en varias secciones. La Virgen, Cristo, los santos. Es un abanico tan enorme que vamos a intentar abordarla de la mejor manera posible. Ese foco es de la proyección, ¿no? O es para mí. Porque ese foco es tremendo, ¿no? Me deja así como... Vale. Las glorias. Eso es una gloria, ¿no? ¿Cómo definimos las glorias? Embarcación del Carmen en el puerto de la Cruz de Tenerife, ¿no? Es un universo difícil de abarcar. Es un universo que tiene unas reglas propias, no sujeto a demasiados cánones, pero difícil, como les digo, de abarcar, ¿no? Ahí no se sabe los miles de personas que acuden cada año a la bajada del Carmen, que es la procesión más multitudinaria del archipiélago, y que resume un poco lo que son nuestras glorias, ¿no? Las que se coronaban,
solo eran las glorias. No se coronaba en imágenes de pasión, a excepción de que fuese la gloria de la ciudad, las Angustias de Granada, que por ejemplo ejerce de patrona gloria de la ciudad, ¿no? Pero solamente se coronaban las imágenes de la Virgen gloriosas, ¿no? Con unos requisitos, como bien saben, muy especiales, y que saben que en San Fernando pasaba igual, se coronaba la gloria de la ciudad, como es nuestro Carmen, ¿no? Ahí tienen la coronación, ¿se oye bien? Vale. La coronación de los desamparados de Valencia, 1925, me parece. Vale. Para entender el sentido de las glorias protagonizado de un modo casi general por la Virgen, tenemos que entender el papel de María desde el punto de vista de la Iglesia, del Magisterio, como corredentora desde la cruz. A partir del papel que la Virgen tiene, desde que su Hijo nos la entrega como madre al pie de la cruz, pues desde ahí arrancamos con un sentido de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Desde los cielos, como la tienen ahí en esa pintura de Antonio del Castillo, ella es recibida por la Santísima Trinidad y coronada como reina de cielos y tierra, y cumple su misión desde el cielo, ese sentido maternal, esa función de madre, que la cumple a la perfección sobre todos nosotros que somos sus hijos. Ese sentido de la protección, de la mediación de la Virgen, en la época medieval, empieza a desarrollarse con esa iconografía tan peculiar de María, Madre de Misericordia, como se reza en la Salve. La Virgen va a aparecer protegiendo bajo su manto a los distintos gremios, instituciones, y a partir de ese momento la Virgen como que va a ir convirtiéndose en patrona de ciudades, gremios, parroquias, cofradías, pero desde esta visión de María, Madre de Misericordia. Les pongo varios ejemplos. La preciosa de Alejo Fernández, la Virgen de los Navegantes, de los Reales Alcázares de Sevilla, donde ya les digo, pues entre numerosos ejemplos que la iconografía, no solo en España, sino en toda Europa, desarrolla una manera de representar la protección de la Virgen sobre los distintos estamentos sociales. De los religiosos, tenemos la preciosa pintura de Zurbarán para la sacristía de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, donde ella aparece como protectora de los cartujos. En nuestra tierra no podemos olvidar el papel tan singular de la Virgen, ¿no? Ahí la pongo como madre de España en la imagen que resume pues ese modelo de la hispanidad de la Virgen del Pilar, en su imagen que se venera en la Basílica de Zaragoza, y a través de las numerosas pinturas donde vinculan el inicio de la Iglesia española con la Virgen en la tradición de la aparición sobre un pilar o una columna al apóstol Santiago en los inicios de la evangelización de nuestra tierra. Es decir, desde el principio, siglo I, según la tradición, año 40 después de Cristo, la Virgen en cuerpo mortal, antes de su asunción a los cielos, estuvo en Zaragoza intercediendo por la comunidad cristiana. Entre esas imágenes, si no pongo Guadalupe se me enfada la otra parte de España, porque ambas son reinas de la hispanidad, pero la pongo a ella. Mientras que la imagen del Pilar es una imagen del siglo XV, la imagen de Guadalupe presenta esa otra realidad de las imágenes que en España se creen atribuidas a los propios apóstoles. Es decir, varias de las imágenes se creen que vienen de mano de los propios apóstoles, ¿no? Imágenes negras,
de rasgos bizantinos, imágenes de muchísima antigüedad, que ya sabemos que Guadalupe pues vuelve a ser una imagen en torno al siglo XI-XII, pero que pone de manifiesto la antigüedad de las imágenes de nuestra tierra. Ahí la tenemos, pues rodeada de su pueblo, sobre todo de su comunidad autónoma de la que es patrona, y también considerada madre de la hispanidad, en cuanto a que la mayoría de los descubridores llevaron su nombre por América, y la emperatriz de América, Guadalupe, lleva su nombre. Las dos imágenes, por así decirlo, principales de la Madre de Dios. Cada una con sus características. La auténtica del Pilar, ya saben que no procesiona ella, sino una imagen en plata. La de Guadalupe sí. Cada una tiene como sus rasgos e identidad propios. En cuanto a la aparición de las glorias, después, luego ya nos adentraremos en las patronas, en las romerías, un abanico muy amplio, ¿no? Las órdenes religiosas van a ir marcando la iconografía de la Virgen. Ahí lo he titulado dos órdenes hermanas, porque se inspiran o se contagian mutuamente en su iconografía, la Merced y el Carmen. Les digo que son casi todo iguales, se aparece la Virgen, entrega el escapulario, se aparece a Simón Néstor, a San Pedro Nolasco, la Virgen ampara en el coro a los religiosos que están rezando, la iconografía es tan similar que uno rápidamente tiene que fijarse en el color del hábito para no confundir al Carmen con la Merced. Es casi, casi similar, ¿no? Ahí tenemos dos representaciones. La aparición de la Virgen de la Merced a San Pedro Nolasco, de Pacheco, para la serie de los Mercedarios de Sevilla, en el mismo museo que alberga la colección donde está el cuadro y para el que fue pintado. Y al lado la preciosa obra en terracota de Luisa Roldán, la roldana que hace ese precioso barro de la Virgen del Carmen entregando el escapulario, que se conserva en el Museo de las Islas Azores. Hasta allí llegaron las obras de la Roldán. La Merced, vamos a comenzar por ellos, que celebran su octavo centenario, 1218-2018, saben que es el año mercedario, en el que se recuerda la aparición de la Virgen a San Pedro Nolasco en Barcelona, donde tiene lugar el nacimiento de la Orden. Lo tienen en ese cuadro de Cobo Guzmán, de la Diputación de Córdoba, y en la versión esta de Jerónimo Jacinto de Espinosa para los Mercedarios de Valencia. Son los dos casi similares, varían en el formato, el de Córdoba más apaisado y este más vertical, el de Valencia, ¿no? La iconografía, como ven, es muy singular y muy rica, ¿no?, entre las dos órdenes mendicas. Como ejemplo de la carmelitana, que luego vamos a ir viendo cada orden por separado, ahí tienen el maravilloso cuadro de Valdés Leal para el Carmen de Córdoba, con la misma iconografía, ¿no?, la Virgen amparando bajo su capa a los papas relacionados con el Carmelo, santos a un lado, santa a otro, en esta clásica iconografía que tiene en esta pintura de Valdés Leal, uno de los ejemplos más brillantes del barroco español del siglo XVII. Primera imagen de la Merced. La Merced, patrona de la ciudad condal de Barcelona. Allí está la pobre metida en ese barrio que no sé cómo acabará, ¿no? Porque el barrio donde está ella es donde está todo, ¿no? Todo el movimiento de todas las siglas de lo que hay ahora mismo en Barcelona es donde ella vive, ¿no? Espero que no la echen de allí. Ella es la patrona de la ciudad y una de las imágenes más bellas de la Merced. Fíjense que es una imagen del siglo XIII y que tiene unos rasgos de naturalismo preciosos. Ahora aparece desvestida de sus ropas, estaba siempre revestida como Montserrat, igual, y han dejado la talla en su belleza natural, que es además una talla para que se contemple totalmente
al natural en su talla, porque es una imagen completamente hecha de espalda, en su sillón, perfectamente tallada, ¿no? Este será el modelo de un prototipo de merced que luego variará a partir del siglo XIV hacia una merced de pie, como veremos, con el niño en brazo y con los cautivos a los pies, como ahora veremos algún que otro ejemplo. Muy cerquita de ustedes, la patrona de la ciudad de Jerez tiene a la vocación de la merced en una imagen igualmente bastante antigua, finales siglo XIV, principio siglo XV, de tez oscura, cuyo niño es posterior. Ya ven que el niño no tiene nada que ver con la imagen, además es un niño bastante reciente, es un cambio, si no recuerdo mal, de finales del siglo XIX, principio del XX, ¿no? La imagen original es la de ella, que es una imagen de gran empaque, que aparece ahí también con la corona de su coronación de los años 50, si no recuerdo mal. Ahí la tienen en procesión, con las imágenes de los cautivos a los pies. Es un contagio iconográfico de los desamparados de Valencia sobre la Merced. Aquí se da, en vez de los cautivos, aparecen como dos niños cautivos, pero aquí se da un contagio de iconografía, ¿no? La Virgen es un portento de, como se ve, de una imagen de mucho empaque, con unos bordados extraordinarios, de tisú de plata, con cartulinas, etc. Unas piezas bastante magnífica del siglo XVIII. La Merced de Cádiz, capital, es una imagen también muy peculiar en cuanto a su iconografía, tal vez por influencia de estas vírgenes negras, mercedarias. Ella es también de tez muy morena, como se ve en esta imagen de gloria de la ciudad de Cádiz. No lleva niños, sino que lleva las cadenas, las esposas en una mano, y en el otro pues lleva el cetro, ¿no? En América es una de las grandes vírgenes, grandes advocaciones de la América colonial, ¿no? Tanto la de Lima como la que ven, la de Cuzco, es una de las grandes devociones de América, ¿no? Va siempre con ese tipo de iconografía, los brazos abiertos, el escapulario de la Merced y el cetro, y su procesión es la principal, tanto en esas dos ciudades como ven ustedes, Lima, Perú, Guatemala, la ciudad antigua de Guatemala, donde ella es patrona de numerosas localidades, ¿no? En América tienen, junto con el Carmen, son las dos grandes devociones americanas. Las diferentes órdenes van a ir llamándole a la Virgen, aunque sea la Merced, en los conventos le van a llamar la Comendadora, ya que el gran prior es el gran comendador de la orden, ella es la comendadora, ¿no? Preside el coro bajo de los religiosos, esta es la que presidía el coro de los mercedarios de Granada, muy similar a la que presidía la Merced de Sevilla, que está en la capilla del museo, la tiene la Hermandad de la Aspiración, o la Merced de Osuna, fantástica, ¿no? Un tipo de iconografía de virgen, que está con el breviario rezando en el coro con los frailes, ¿no? La leyenda cuenta que la Virgen bajó un día y vio que los frailes no habían ido a rezar, y entonces ella se puso a rezar y a esperar los que llegaran, y le llamó la atención porque no ha venido a rezar, ¿no? Entonces aparece ella con el breviario en las manos. En otras ocasiones la Orden de los Trinitarios va a desarrollar una iconografía muy similar. La Madre Trinitaria preside en esta iglesia de la Trinidad Calzada de Córdoba, en una iconografía, como ven, que si no llega a ser por el escudo trinitario en el pecho, podría ser casi una merced. Tampoco tiene la capa blanca, pero el rasgo primero que nos despista, los trinitarios llevan también capa negra, es que parece una Virgen de la Merced, más que como a simple vista, ¿no? Las iconografías de las órdenes religiosas van a ir pasando de una a otra. Esta es de Alonso Gómez de Sandoval. La orden mínima, los mínimos de San Francisco de Paula, van a llamar a su Virgen la Correctora. Y esta es la preciosa de las mínimas de Antequera.
Igualmente, fíjense que es una iconografía muy similar entre todas. Ella está con báculo presidiendo la sillería coral, pero como ven que casi todas se van copiando unas a otras, sobre todo de ese gran modelo que es el de la Merced. Pasamos al Carmen. Aquí tenemos el nacimiento de la Orden en el lugar emblemático, el Monte Carmelo, con el convento de la Orden en el primer término. Aquí está la Basílica, donde según la tradición debajo está la gruta del profeta Elías, donde los primeros ermitaños hacia el año 1200 comienzan a rendir culto a la señora del lugar, que comienzan a llamar Santa María del Monte Carmelo. A partir de aquí, expulsados por las invasiones musulmanas, los carmelitas abandonan el Monte Carmelo, vienen a Europa y traen esa devoción a tierras europeas. Desde Europa ya se lanzará hasta el resto del mundo, ¿no? Los carmelitas descalzos recuperaremos este lugar en 1631, mediante una serie de pagos mensuales al sultán de Haifa, para poder tener los frailes abierta una capilla de la Virgen del Carmen en el mismo lugar, ¿no? Toda una proeza de supervivencia mariana en ese sitio, ¿no? En San Fernando, pues desde 1698, en que nace su cofradía, que rinde culto a la que es patrona de la ciudad y de la Armada. Vamos a ir hablando también de cada hermandad de gloria de la ciudad en el apartado que vamos a ir tocando de cada una de las glorias, ¿no? Ahí la tenemos en una de esas fotos, que todas son preciosas, tan añejas, de la imagen que llega de Génova, regalada por su hermano mayor, don Luis de Ardila. Su momento histórico de la coronación, que es el 12 de octubre de 1951, donde efectivamente ya saben que la Macarena no se puede coronar porque es una dolorosa de vestir. Hay que esperar mucho, porque solo se podían coronar las imágenes de gloria, patronas o imágenes de gran devoción. Y hasta los años 50, 50 y tantos, no se empiezan a coronar las primeras imágenes dolorosas porque no se podía. Fíjense el poder, decimos el esplendor de las glorias, porque solo se podían coronar ellas, ¿no? Es un dato que ahora llama mucho la atención, ahora es al revés, ahora solo se coronan, parece, las dolorosas, ¿no? Y las glorias no, depende, ¿no? Esa preciosa fotografía coloreada posteriormente del magnífico reportaje de Quijano de ese día glorioso de la coronación de vuestra patrona, una de las ceremonias más imponentes de lo que es el siglo XX, las coronaciones españolas. En otro recorrido por las tierras gaditanas, los dos Cármenes espléndidos, después de la de San Fernando, pues la primera coronada de la diócesis del Carmen, Carmen de Jerez, año 25, en presencia de sus majestades los reyes, y posteriormente, ya a finales del siglo XX, la coronación también espléndida del Carmen de Cádiz, que forman pues ese trío de imágenes de devoción tan grandes de la diócesis de Cádiz. A partir de ahí, pues simplemente algunos de los ejemplos de glorias del Carmen, el Carmen del Perchel malagueño, todas las grandes devociones de la ciudad, el Carmen de San Cayetano de Córdoba, una de las últimas grandes coronaciones y primera de las grandes coronaciones del siglo XXI, o el caso de Sevilla tan peculiar. Lo mismo que pasa en San Fernando, pasa en Sevilla. Está la imagen de la comunidad que preside el retablo mayor y la imagen de la cofradía estaba en una capilla lateral, ¿no? En Sevilla se ha hecho al revés, la que se ha coronado ha sido la imagen del presbiterio, la grandiosa de Cristóbal Ramos, mientras que la que sale en procesión es la de la archicofradía, ¿no? Como ejemplo de esas miles de procesiones marítimas, esta, si no recuerdo mal, es Punta Umbría, antes de iniciar la famosa carrerita esa de la Virgen, desde ese lugar hasta la playa, que son lo que resumen las procesiones
del Carmen en tantos sitios del mundo que son así, de ese carácter tan, tan llamativo. Aún a lo popular y la unión con la tierra, así de ese modo. A nivel mundial, ella es la patrona de varias naciones, entre ellas la de Bolivia, que es la primera, que la adquiere en 1829, patrona de todo el país, en esas procesiones tan americanas, ya ven ustedes. Si nosotros sacáramos las nuestras con tanta bandera, ¿verdad? Allí les encantan las banderas, ¿no? Pues ahí tiene la representación, y esta que lleva adelante los coros de indígenas bailando delante de la Virgen a lo largo de las avenidas, las procesiones donde se une lo católico y lo indígena de un modo tan original. Está la de Chile, la patrona de la nación es la del santuario del Maipú, coronada por el Papa Juan Pablo II, y esta es la de la capital, esa procesión multitudinaria que recorre las calles de Santiago de Chile con una media de 700 a 900 mil personas dependiendo su día de procesión. Son las manifestaciones esas siempre de multitudinarias. Pues este es el Carmen de Lima, ¿no? Alcaldesa perpetua de Lima, con esos exornos florales tan llamativos. Esta dijo el ayuntamiento hace 2 años que no salía por problemas de tráfico, y por poco queman el ayuntamiento, la Diputación de Lima y todos los edificios civiles. Iban todos para quemar los 3 edificios y el Parlamento, ¿no? Dijo el alcalde que claro que salía. Es una buena medida podemita, ¿eh? Esa fue esa. Una muy buena medida. La habla el pueblo. Lo que ellos dicen, cabrón. Bueno, no me distraigo, ¿vale? Aquí tenemos la universalidad de la vocación carmelitana, ¿no? Entonces, lo he puesto con esta imagen que se corona el 28 de julio, la patrona de Rute, la Virgen del Carmen, que es la que se corona el 28, y el 29 se corona el Carmen del Burgo de Osma, en Soria. Este año hay varias coronaciones también de Nuestra Madre Santísima. El Rosario. Voy por orden más o menos cronológico. La advocación del Rosario, otra de las glorias más importantes del mundo católico. Aquí tenemos esa aparición, he puesto a Murillo por ser el año Murillo, en este cuadro propiedad del arzobispo de Sevilla, de la que él dice su pinacoteca. Y ahí tenemos entregando el Rosario a Santo Domingo, que ya sabemos que es una tradición que no responde a la realidad, que parece que no es a él a quien entrega el rosario, sino pues hay diferentes versiones, pero luego Santo Domingo, al ser el fundador y la orden que extiende la devoción, pues rápidamente se identifica con él, ¿no? Aquí tienen este cuadro precioso de la intercesión de la Virgen del Rosario de Cádiz ante los maremotos. Fíjense qué preciosidad, ella está aquí. Fíjense, agarrada la gente a las columnas de San Servando y San Germán de Puerta Tierra, los barcos. Son esos cuadros esvotos, preciosos, de la historia de nuestras devociones de gloria, de las devociones marianas, ¿no? Ella es, como bien saben, pues patrona de Cádiz y signo e identidad de la tacita de plata, ¿no? Tienen la imagen, desgraciadamente no la original, que se pierde en los sucesos tristes de la Guerra Civil, aunque sí conserva las manos y el niño Jesús. Entre las grandes devociones del Rosario destaca la copatrona de la ciudad de Granada, la Virgen del Rosario. Una de las grandes imágenes de la península, ¿no? Guarda en su camarín algunos de los faroles de la batalla de Lepanto, de la nao de Don Juan de Austria, regalados por él a esta imagen, vinculada a la Virgen a la victoria cristiana sobre los turcos, y primera vinculación de la Virgen sobre el mar, que veremos que irá perdiendo a mediados del siglo XVIII en favor de la aclamación popular hacia el Carmen como patrona de las gentes de la mar, ¿no? Es una derivación que se da de un modo que no se sabe explicar mucho, natural, de una advocación hacia otra. La imagen llama la atención por su iconografía tan peculiar. La talla está debajo y ya va revestida de lo que son las túnicas de plata cincelada con pedrería. Es una imagen de plata revestida completa, ¿no? Menos el niño Jesús, pero ella va
toda revestida, incluida la toca, aquí ven la toca de plata, luego lleva un pequeño velo, pero es una imagen revestida de plata en una de las imágenes más originales de la geografía nacional. Dentro de los rosarios hispalenses destaca el rosario de la Macarena, verdadera cofradía de San Gil, la verdadera gloria importante y cofradía potente es el rosario. Cuando se une la Macarena con ella, la Macarena es apenas nada, ¿no? Ella es la verdadera hermandad, ¿no? Ahora es al revés, es la Macarena la que sustenta la devoción del rosario, una imagen retocada posiblemente por Pedro Duque Cornejo, pero imagen vinculada posiblemente a Roque Valduque, cuyo niño sí es el original de Roque Valduque, ¿no? Una imagen del siglo XVI. Un rosario magnífico que nos habla de las variedades de las procesiones de gloria, ráfaga, templetes, una riqueza. Las glorias por eso no han tenido nunca un marco, sino que siempre han sido como muy originales a la hora de procesionar y salir por las calles de su feligresía. Aquí tienen el rosario de Antequera con un templete de plata del siglo XVIII, como la media luna y todo un ajuar espectacular de brocados, a la par que su excelente joyero, muchas piezas del siglo XVII y XVIII. Como ven, es una virgen realmente fabulosa, ¿no? El valor como la talla en sí misma, ¿no? Inmaculada. No pongo orden franciscana, que ellos la defienden, pero la Inmaculada es algo que sobrepasa la orden franciscana para convertirse en una seña de identidad española, ¿no? Donde la Inmaculada sabemos que es la patrona oficial de España, ¿no? Aquí tenemos el modelo iconográfico, cómo nace la representación de la Inmaculada en esa controversia de la ciudad de Sevilla, 1615-1617, se producen los famosos debates entre jesuitas, franciscanos y dominicos para definir la creencia popular en que María fue concebida sin pecado original desde el primer instante de su ser natural, ¿no? Pacheco deja escrito cómo se tiene que representar la Inmaculada. Hase de representar este aseadísimo misterio de Nuestra Señora a la edad de 12 o 13 años, vestida de blanco, túnica celeste, la luna a sus pies, rodeada del sol y coronada con 12 estrellas. Pacheco lo deja escrito así en su tratado y a partir de ese momento la iconografía va a desarrollar fielmente la iconografía de la Inmaculada según las directrices del tratadista Pacheco. Estamos a finales del siglo XVI, primero del XVII. Esta es la Inmaculada más antigua del Palacio Arzobispal de Sevilla. Simplemente la representación de la luna trajo varias reuniones de canónigos, especialistas de arte, dirán ustedes que aburridos estaban en el barroco, ¿no? Pero la media luna era un tema complejo, porque claro, nosotros la vemos y nos la ponen así. Ellos decían, no es natural, la luna es una esfera redonda, que lo que nosotros vemos es iluminado solo el cuarto creciente, la luna hay que ponerla entera. Entonces estas primeras representaciones, la luna es entera, porque es la lógica, ¿no? Luego veremos que para llevar eso a la iconografía, pues la Virgen sobre una bola circular, pues claro, estéticamente no respondía. Entonces se producen los debates en todo esto. Y ya Montañés apuesta, aunque aquí no lo vemos, la cieguecita ya tiene su media luna sobre la que la Virgen posa sus pies y los tres querubines que aparecen en la parte inferior, ¿no? Aquí tienen la primera obra que va a inaugurar pues esa iconografía, aunque en Sevilla ya había obras anteriores, pero la cieguecita de Montañés se convierte en el modelo ya para todos los escultores del barroco en una obra que es un primor de Virgen inspirada, de meditación en la Virgen orante, una joya. Murillo se encargará de darle al tema el éxito popular y la iconografía que todos conocemos de la Inmaculada. Decía Murillo, se debe ese acierto en transmitirnos el modelo de la Inmaculada. Ella es patrona de diferentes localidades y les pongo un poco pues la más conocida, la patrona de Castilleja
de la Cuesta, en una cofradía que rinde culto a la Virgen, fíjense qué curioso, antes del dogma, muchísimo antes de la disputa de Sevilla, en el siglo XV, ¿no? Ya tiene sus estatutos hacia 1430. Entonces, nos habla de esa defensa de la Inmaculada o ciudades como la castellana de Villalpando, que hicieron un voto público de defensa de la Inmaculada. La imagen es de Astorga, de Gumersindo, Pérez de Astorga, del siglo XIX. A medida que va avanzando la edad barroca, hace su entrada a principios del siglo XVIII la nueva devoción de la orden franciscana en su rama capuchina, que es la Divina Pastora. De la visión de Fray Isidoro en el coro bajo de Sevilla y su predicación en la Alameda de Hércules con el estandarte pintado por Alonso Miguel de Tovar, se encarga a Francisco Antonio Ruiz Gijón la hechura del primer icono de la Divina Pastora para la primitiva hermandad de la parroquia de Santa Marina, actual capilla del Amparo, ¿no? Aquí tienen el primer icono, es decir, ya es la primera imagen que va a definir una iconografía que parte primero de un cuadro y a partir del cuadro pues se va desarrollando, pero la imagen es encargada directamente por Fray Isidoro, es decir, el seguimiento de la imagen es del mismo que tiene la visión. Entre las imágenes más famosas, Pastora de Capuchinos, imagen bellísima, ya relacionada con el siglo XIX, cuando la hermandad de Capuchinos adquiere un prestigio notable gracias al apoyo de la corte de los Montpensier, que hacen de la Virgen su devoción principal. Ellos van a promocionar la Divina Pastora como una devoción de los Montpensier y de los grandes títulos nobiliarios. Ya saben que el estandarte de la Virgen, el sin pecado, lo llevaban los duques de Osuna. Las grandes familias de la ciudad se van a disputar la devoción de la Divina Pastora. En San Fernando, desde 1782, vino a ocupar el segundo lugar entre la gloria de la ciudad, después del Carmen y entre medias, a pocos años, de la devoción al patriarca San José. En otra imagen, coronada también canónicamente, y que procesiona el 15 de agosto también entre la devoción de su barrio y de la ciudad. Antes de ayer ya han visto que el párroco lo ha pronunciado en la homilía de vuelta de la pastora de Málaga que estaba en los capuchinos, ha dejado caer a la ciudad que es hora de coronar a la pastora de Málaga. Después de 3 siglos de patrona de esa feligresía, la maravillosa imagen de Montes de Oca, que es una de las pastoras más bellas del arte español, ¿no? Una imagen que también se pudo salvar afortunadamente de los sucesos de República y Guerra Civil, que en Málaga hicieron doble quema del patrimonio histórico de la ciudad. Es una belleza absoluta de imagen. A finales del siglo XIX van apareciendo nuevas vocaciones, como ven, vinculadas siempre a las órdenes religiosas, que son las que hacen de canales, de difusores de las grandes devociones. Ahora veremos las que son particulares, que quedan limitadas a su ciudad, o salvo fenómenos extraordinarios, tienen hermandades filiales que potencian la devoción, ¿no? A finales del siglo XIX llega a España la primera imagen de María Auxiliadora a Utrera, convirtiéndose en la primera, según la tradición, vinculada al mismo mandato de San Juan Bosco, que manda la imagen hasta Utrera, ¿no? Y la tienen en un precioso paso procesional, la que es gloria compartida en Utrera con la Virgen de Consolación, que es la patrona de la ciudad. El prototipo más bello de María Auxiliadora es la imagen coronada de la ronda de Capuchino, de la ronda de María Auxiliadora en Sevilla,
en ese prototipo de imagen salido de los talleres de Sarriá, donde se elaboran gran parte de las imágenes de María Auxiliadora en una iconografía que se repite prácticamente, salvo la sentadita de Triana, en imágenes que son prácticamente similares, salidas de los talleres salesianos. Advocaciones. Entramos aquí ahora en un pequeño apartado de numerosas advocaciones, remedios. He seleccionado algunas, una advocación también muy extendida. Esta es la de Ceuta, una imagen magnífica, también de principios del siglo XVII. Vamos a ir aligerando. Cártama, los remedios de Cártama, es una imagen que la traigo porque posiblemente sea de las vírgenes más pequeñas. Son 10 centímetros, se salvó en la guerra civil en un tarro de farmacia, donde estuvo escondida durante toda la guerra en ese tarro, y se pudo salvar la gran devoción de Cártama en su santuario. No es una virgen, como ven, maravillosa, pequeñita, pero una preciosa. Aquí tienen remedios de Estepa y remedios de Málaga. No dudarán en ningún caso el encanto que tiene esta imagen tan particular, en esta cara de ensoñamiento tan curioso de esta imagen. Ya saben que en Estepa pues hay tres grandes devociones marianas que rivalizan entre ellas. Cada una tiene su época: Asunción, Remedios y Carmen, las tres que se distribuyen en las épocas del año. Son las tres muy similares. Córdoba, con la peculiaridad de esta imagen, que no tiene hermandad y que se pone en besamano cada vez que cae martes y 13. Cuando es día martes y 13, la Virgen baja con unas colas innumerables que bordean gran parte del barrio de San Lorenzo donde está la Virgen. Todo el mundo va a pedirle que no le caigan a malo ese. Entonces, es una imagen, como ven, muy bonita. Ella es más antigua que el niño, pero es una imagen muy, con mucha personalidad. Ya les digo que las glorias rompen todo, ¿no? Asunción. Entre las imágenes de la Virgen adquiere este dogma que tiene un papel propio en la localidad de Cantillana, donde pues la peculiaridad de esta representación, la subida del sepulcro el día de su fiesta, pues hacen de ella pues una gloria también muy particular en esta talla del siglo XVII. Patronas. Vamos a ver ahora otra parte de glorias. Aquí tienen Gracia de Carmona, ese prototipo de virgen románica, tardo románica, principio del gótico, siglo XIII, totalmente enmascaradas en una iconografía tan rica, en esta imagen que conserva uno de los mejores ajuares. Perdón. Me he ido tela. ¿Qué le va a dar algo? Uno de los mejores ajuares textiles y de joyas de las imágenes marianas españolas, ¿no? Ella procesiona una vez, no sale todos los años, sino una vez cada, no sé cuál es la proporción, 12, 14 años, ¿no? Según pasa como Setefilla, cuando los ancianos del pueblo dicen que ya toca, baja la Virgen, ¿no? Pero no salen cada 15, 12, 10 años, ellos, los ancianos de Carmona, deciden que ya le toca salir a la Virgen. Tradiciones muy curiosas. Los milagros del puerto, otro de las joyas de la diócesis de Cádiz, primera Virgen coronada de la diócesis, la primera, antes que la capital, una imagen igualmente vinculada a las tradiciones fernandina, incluso tradiciones apostólicas, una de las imágenes más antiguas de la diócesis, que procesiona en ese templete a ruedas, con una característica y un poderío imponente en la calle, esta imagen maravillosa de la Virgen. La Virgen de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, otra de las imágenes más pequeñas de la diócesis, igualmente vinculada a los grandes Duque de Medina Sidonia, que igualmente pues reúne esas características en templete, es una imagen también de pequeño tamaño. La Virgen de Regla, otra de las imágenes junto a Guadalupe, mantenían las dos que eran las apostólicas.
eran las que se vinculaban a los apóstoles, ¿no? Es una imagen, eso ya más, se ve que tiene la talla original, tiene que ser seguramente una talla del siglo XI, siglo XII, ¿no? El niño, como ven, es un parto más difícil, ¿no? Es posterior, ¿no? Son las iconografías de nuestra tierra que a veces hacen esas mezclas que no tienen lógica, ¿no? Entre las patronas igualmente, siglo XIV, pues tenemos la Virgen de la Capilla de Jaén, vinculada al descenso de la Virgen en mayo, cuando la Virgen baja por el interior de las murallas de la ciudad en un famoso descenso que protagonizan varios laicos, como ven, un cortejo de ángeles que acompañan, y la Virgen pasea por una parte de la ciudad que se sentía amenazada por vuelta a ser reconquistada desde Granada, y la Virgen pasea asegurando que la ciudad no va a ser tomada jamás, ¿no? Que ya no va a caer en manos musulmanas. Y después se hizo esta imagen a los pocos años de la aparición del glorioso descenso de María Santísima por la ciudad de Jaén, ¿no? De las imágenes más bellas, Araceli de Lucena, patrona del campo andaluz, una imagen italiana traída a principios del siglo XVI, patrona de Lucena, y una de las imágenes igualmente con más devoción de nuestra tierra. Esta era, iba antes, un detalle de la procesión de la Virgen de la Capilla por las calles de Jaén en mayo. Romerías y filiales. Entramos en otra sección de las glorias. Patronas que sobrepasan los límites y que protagonizan además en nuestra tierra las dos mejores de España, ¿no? Que son, como decir, casi las dos romerías más importantes del mundo. Aquí tienen la romería en el Monte del Cabezo, en la Sierra de Andújar, romería más antigua, ya documentada en 1200 y algo, es la primera cronológicamente, desde el santuario que rigen los trinitarios en el Monte del Cabezo, así que baja hasta este arco donde saluda a sus hermandades filiales, unas 80 y algo. Vamos a ver algún detalle. Aquí tienen el detalle de la morenita, no es la imagen original, escondida en el bombardeo del santuario durante la Guerra Civil. Es una imagen coronada pontificiamente tres veces, o pontificalmente, en tres ocasiones. La primera fue la primera entre las andaluzas en ser coronada, después de la Guerra Civil, en la nueva imagen, y en el centenario, vuelta a coronar en el 2004. Aquí tienen la anécdota curiosa de los trinitarios subidos en el paso en el que le pasan niños, prendas, para tocarlos al manto de la Virgen, ¿no? Una romería con características muy peculiares, que cuenta con numerosas filiales, pero con unas características también muy, muy originales, ¿no? Tiene filiales desde el siglo XV y XVI con imágenes que no tienen que copiar a la original. La de Motril, como ven, no es negra. Del siglo XVI, que lleva el nombre de la cabeza, está afiliada, y que tiene un boom en el siglo XVI, donde la hermandad cuenta con 67 hermandades filiales, en 1500 y algo. Reúne a un carácter de hermandades filiales muy temprano en España. La gran romería en España, Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Aquí tienen esta imagen maravillosa, imagen que responde a la época alfonsina, estamos con Alfonso X el Sabio, una imagen, eso puede ser en torno al siglo XIV, las primeras crónicas hablan de principios del siglo XV, el libro de la Hermandad Matriz de Almonte señala en su primera hoja que en el siglo XV de la Encarnación del Verbo, un cazador que salió por la zona de las Rocinas, se encontró entre unas zarzas y describe la imagen de talla sobre un tronco. El carácter propio de la Hermandad del Rocío y sus hermandades filiales, que veneran ya no imágenes, aunque casos particulares, como San Lucas de Barrameda, Rocío del Salvador de Sevilla, que tienen imágenes copias, pero lo característico de las Hermandades del Rocío es disponer de un sin pecado con la imagen pintada o esculpida y que se lleva
ante la blanca paloma, aquí tenemos el, casi pues ese prototipo antes de restaurarse del Rocío de Triana. El Rocío de San Fernando, fundado en 1999, filial 104 me parece, que igualmente pues cumple todas las características de las hermandades del Rocío, con su presentación el sábado anterior en la ermita, reproduciendo este ritual tan propio que solo tiene el Rocío. Ha logrado adquirir unas características muy singulares. Patronas parroquiales. Es decir, patronas de collaciones, no son las patronas de las ciudades, sino de barrios. Aquí les pongo pues, las dos más potentes en Sevilla, ¿no?, que protagonizan las glorias más importantes, como son la Reina de Todos los Santos, patrona de la collación de Omnium Santorum, y la Virgen del Amparo, patrona de la collación de la Magdalena. Estas son dos imágenes maravillosas de Roque Balduque, principios del siglo XVI, ¿no?, que son, manifiestan el esplendor de las glorias en sus parroquias. Detalle de la Reina de los Santos, considerada un poco pues, la gloria por antonomasia de la ciudad. Vamos a ir pasando a más secciones porque ya tengo que ir terminando, ¿vale? Milagroso Niño Jesús de Praga. Vamos a ver ahora hermandades de gloria de diferentes advocaciones del Niño Jesús, por ser de las más extendidas, que se inspiran en el icono original de Praga. Aquí lo tienen en su maravilloso templete, peana, ángeles de plata, con el corazón de rubí en el centro, la gran devoción emperador coronado de Praga desde 1650, patrón de la ciudad. A partir de aquí, de esta imagen que está en el convento de los frailes, carmelitas descalzos de Praga, empezaron a difundirse numerosas hermandades como archicofradías filiales por todo el mundo. Este es el de Sevilla, que hizo Fernando Aguado en su procesión cada vez más multitudinaria del último sábado de enero, que se ha convertido en la procesión de los grupos jóvenes de las hermandades de Sevilla, donde casi una cuarentena de grupos jóvenes acompañan al Niño de Praga. El de Córdoba procesiona desde hace mucho tiempo, una imagen de finales del siglo XIX, 1898, ya está hecha, que procesiona en mayo durante las comuniones. El de San Fernando, maravillosa obra de Sebastián Santos, una de las obras de más calidad entre los niños de Praga españoles, ¿no?, por la firma que lo ejecuta y que sale igualmente con sus niños del liceo y de la parroquia, también en procesión. Santo. Vamos a ver ahora una representación de los santos. Esto ya es perderse, igualmente, ¿no? Solo una breve selección. San José, patrón también de la isla, 1789, erección canónico, sabemos que ya empieza el año anterior, en el 88, en esta magnífica imagen, también muy vinculada pues, a la estética de las imágenes de la isla. Y me gusta esta representación por el altar donde está el cuadro del ayuntamiento tan significativo de todos los estamentos de la ciudad, rindiendo culto a su protector, ¿no? La hermandad que ha ido creciendo a pasos agigantados, con muy buen patrimonio y poniendo como seña de identidad la devoción josefina en San Fernando. Entre los ejemplos, este San José maravilloso, patrón del gremio de carpinteros. ¿Se acuerdan ustedes que casi todos los que se casaban compraban sus muebles en Lucena, verdad? ¿Por qué hay tanta carpintería? Porque, claro, San José es el patrón de los carpinteros de Lucena. En esta imagen maravillosa, atribuida por unos a José de Mora, a Risueño, pero fíjense qué imagen, y un niño precioso que lleva en brazos, ¿no? Ahí lo tienen en la calle, la procesión espectacular con los santeros de Lucena. Esa característica de ellos como santean. Allí dicen muy gracioso, vamos a santear. Así son las glorias. Santa Elena, nacida en 2009, imagen muy vinculada a las cofradías antiguas del Nazareno de Santa Elena y que pone en relación la veneración
hacia la Santa Cruz, que es el motivo de devoción principal, hasta hacia esta santa que descubre el Lignum Crucis, la Cruz del Señor. Hay infinidad de santos. Yo le voy a poner algunos. San Juan de Dios, copatrón de la ciudad de Granada, de la ciudad donde él se santificó, saliendo de su basílica en Granada en años recientes, ¿no? Delante su niño, el que se le aparece en la gruta y le dice: Granada será tu cruz. A partir de ahí él se santificó. San Antonio Abad, se lo pongo por la multitudinaria procesión de trigueros en Huelva, donde es patrón de una singular batalla de alimentos. Ya saben que las calles por donde pasa todos los vecinos están obligados a echar comida desde las ventanas, ¿no? Si quieren irse para allá un día, se traen para un mes toda la despensa, pero tienen que ir a veces con casco, porque tiran jamones también desde el balcón. Por tanto, si te pilla un jamón, cógelo mejor con las manos antes que con la cabeza. Es un pueblo extraordinario de devoción a San Antonio, que tiene mucha devoción en diferentes lugares de España. Les pongo también Santa Teresa de Jesús, ¿no? Como singular patrona de numerosas localidades españolas. No olvidemos que ella es patrona de España desde las Cortes de Cádiz. Comparte el patronazgo con Santiago. Y aquí lo tienen en la procesión multitudinaria de Malagón, Ciudad Real, donde ya es alcaldesa y patrona perpetua de la villa, que llena el escudo del ayuntamiento con el escudo de la orden. Es decir, es una identidad tal del Carmelo con la ciudad que ella es, en esta procesión, que procesiona cada 100 años, solo ha salido 4 veces. Cuando cumple centenario, sale la Santa Teresa sentada dentro, acude toda la comarca, toda la villa de alrededor, se acercan hasta Malagón para contemplar la imagen inaudita de la santa sentada. El resto de todos los años sale una santa de pie, pero esta es la que sale cada centenario de Santa Teresa. Es una imagen maravillosa, muy original ella, como está en su celda escribiendo con la mesa original de ella, es esa la mesa que ella usaba cuando estaba en Malagón. La parte de esto ya es nuevo. Es una mesa que se apoyaba en las rodillas y escribía encima. En Alba de Tormes, patrona de la ciudad de Alba, donde murió, en su procesión del 26 de agosto, día de la transverberación del corazón de Santa Teresa. Ya saben que aquí fue el Papa Clemente, el del Palmar de Troya, y dijo que se quería llevar el corazón de la santa, y tiraron todos los coches del cortejo al río Tormes, ¿no? Él se escapó refugiándose en las monjas porque querían tirar los coches con él dentro, que es lo bueno sin él. Aquí tienen ustedes, es muy curiosa la anécdota de las monjas metiendo en la clausura al Papa Clemente. Ella llegando a la Plaza de Alba, es toda la comarca. Ella lleva el birrete de oro que le regalan en su doctorado por la Universidad de Salamanca en 1922, propuesto por Unamuno, todas las mujeres españolas. La de Córdoba, salen en muchos sitios delante del Carmen, o la magnífica patrona de Ávila, que no es la Virgen de Sonsoles, sino Santa Teresa, en la imagen de Gregorio Fernández, que es la gran devoción igualmente de la ciudad de Ávila. Glorias perennes de la fe, con esta imagen donde están las dos glorias de la ciudad encontrándose en la iglesia mayor, pues vemos este rico abanico imposible de agrupar, más o menos lo he distribuido de esta forma, porque es prácticamente inabarcable las glorias que siembran a través de romerías, fiestas patronales, glorias de las capitales. Es un mundo tan rico, tan antiguo y que a veces ha tenido que sobrevivir con muchas más dificultades que las penitencias, agrupadas en la Semana Santa y cohesionadas mejor, pero que son glorias que tienen que salir un día ya sola, con pocos fondos, con pocos hermanos, en muchas ocasiones con muchos hermanos, pero que las glorias ahí siguen sobreviviendo, a pesar de los siglos, como gloria perenne de nuestra fe. Muchas gracias.
díganme si tienen alguna duda, alguna cosa, si algo que haya que aclarar, alguna aportación que vean ustedes. Díganme. ¿Me puede usted decir el porqué del color negro en alguna imagen de alguien de la Merced? Es muy curioso, porque en la imagen de la Merced, recuerde, la Merced catalana, antes de la restauración, era también negra. Es decir, la imagen de la Merced, al igual que muchas contemporáneas, todo es equipararlas un poco en la antigüedad a las imágenes apostólicas, que según la tradición eran todas negras. Guadalupe o Chipiona regla, como ejemplo, españoles. El ir oscureciendo muchas de esas imágenes es darles como esa antigüedad que también tenían las vírgenes de los iconos antiguos. Es decir, todo lo que provenía de Bizancio son vírgenes de tez morena, porque el Cantar de los Cantares dice que la esposa es de piel morena. Entonces esa esposa se atribuye a María, luego después a la Iglesia, y por eso aparecen esas imágenes oscurecidas o que se gloriaban de que fuesen más negras que el resto, ¿no? Por esa vinculación con Oriente que podía venir de tradición apostólica. Y ahí tienen todas, luego se ha visto, como se sabe que también la moreneta, pero esa no la van a tocar, que también es clara, ¿no? Es decir, las imágenes luego negras, una corriente no única española, sino que sabemos que también todas las vírgenes negras alemanas comparte también esa misma tradición. Zona alemana y España sobre todo, Francia menos, Bélgica un poco, tiene también algunas vírgenes negras, pero es una cosa que nace en esa época medieval, ¿no? Sobre todo los iconos marcan esa influencia bizantina. Dígame. ¿Por qué Francisco Pacheco empieza pintando Inmaculadas con túnicas a cinta y luego lo cambia a blanco? Tiene él mismo tiene un descuido. ¿En qué aspecto? Mientras se define cómo se tiene que pintar antes del tratado, él comienza a pintar las primeras, la de San Lorenzo, por ejemplo, que es una de las primeras que pinta la Inmaculada, porque él se deja llevar únicamente por la iconografía mariana en general. Túnica rojiza, diciéndonos que ella es de condición humana, el color de la sangre, y manto celeste en cuanto a Madre de Dios, su parte celestial, por así decirlo, ¿no? Él de momento empieza pintándolas así. De hecho, casi todos sus contemporáneos, la de Alonso Vázquez, algunas de Juan del Castillo, son todas así. A partir de la definición del tratado, ya todas se pintan de ese modo, que no quita que algunas inmaculadas puedan seguir de rojo y celeste, de rojo y azul, porque tampoco es un dogma, es una creencia, no tiene definición, entonces no hay como una obligación. ¿Qué pasa? Que al final acabará imponiéndose los colores para distinguir la Inmaculada de otras advocaciones. Hay también representaciones de la Inmaculada, en Baeza hay una, donde ya lleva el niño, lejos para nosotros de la iconografía concepcionista, que no afecta porque ella es inmaculada con el niño o sin él. Pero lo que ya marca Pacheco, eso será ya para la historia del arte posterior, ¿no? Pero él tiene al principio, antes de la definición del tratado, lo hace como los demás, ¿no? ¿Alguna cosita más? ¿Le ha parecido sugerente el mundo de las glorias o no? Mucho, ¿verdad? Buenos. Si no hay ninguna pregunta más, queremos agradecer el paso de Fray Juan por este ciclo de conferencias, ciclo formativo del Consejo, entregándole un detalle por parte del presidente del Consejo. Buenas noches, ante todo agradecer la asistencia, señor arcipreste, reverendo padre Juan,
señoras hermanos mayores y prioras asistentes. Agradecer, pues, lo que he dicho anteriormente, la asistencia a todos a esta última conferencia que ha dado magistralmente el padre Juan Dobado, ¿no? Realmente hablar de la gloria como ha empezado él era un riesgo, ¿no? Este consejo, pues, de sus inicios, pues, está permanente, pues, ha querido apostar también por una conferencia, una charla dedicada a la gloria, ¿no? Entonces era un riesgo, pero que mejor riesgo, pues, que un valor seguro como el padre Juan Dobado, como lo conocemos, ¿no? Simplemente, pues, finalizar, pues, este ciclo de conferencia. A la salida vamos a tener la entrega de los diplomas acreditativos de todo el ciclo y, por supuesto, agradecer la participación de todos los cofrades, los ponentes y las empresas colaboradoras. Sin más, pues muchas gracias, buenas noches y preparando ya el año que viene el nuevo ciclo. Y le cedo la palabra al padre Gonzalo para que clausure el acto. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí, que como todas las conferencias que hemos tenido durante este curso ha sido de bastante participación por parte de todos los hermanos cofrades. Es de agradecer vuestro interés y yo, por lo que he podido vivir durante todas estas conferencias, han sido conferencias muy interesantes, que algunas incluso han aclarado muchísimas ideas, y como no, darle las gracias al padre Juan por su conferencia de hoy, que nos ha abierto un poco más al mundo de la gloria, tan complicado, tan difícil y a veces tan aparcado un poco al lado, ¿no? Destaca mucho la penitencia y se olvida a veces la importancia en la fe y en la cultura del mundo de la Iglesia de la Gloria, ¿no? En todas las ciudades de España y del mundo entero. Invitaros a seguir adelante, a todos los hermanos cofrades. Es importante la formación y cuanto más aprendamos, mejor. Se han tratado muchos temas de muy diversa índole y seguro que habrá servido para todos, incluso para los curas, que tanta falta nos hace también aprender mucho del tema de las cofradías, que a veces estamos un poco perdidos, ¿eh? Nos viene bien a nosotros también aprender. Muchas gracias nuevamente por vuestra participación, al Consejo por el trabajo realizado, que ha sido muy arduo y han puesto muchísimo interés y han tenido que moverse mucho para atraer a veces a los conferenciantes, pero que lo han hecho muy bien, la verdad que lo han hecho muy bien. Y bueno, y nos volvemos a ver, si Dios quiere, en el próximo año, en el curso, y nuevamente que el Señor y la Santísima Virgen del Carmen nos protejan.